Cureño se suma a Fernando. Cureño apoya a Morena, vamos a votar 3 de 3, vamos a beneficiar a los candidatos que decidió Morena que se reeligieran y a los nuevos que postuló, pero con la advertencia de que vamos a estar a su lado si luchan por las causas que estamos proponiendo, en contra de ellos si deciden no cumplir, pero vamos a estar activos y movilizados. Pese a la falta de perfiles y propuestas que menciona, el PRI sigue teniendo la estructura más organizada, ordenada y amplia de los partidos políticos. Eso es un mito. Y en Ecatepec es una de ellas. Una prueba de ello son los cierres de avenidas de Vía Morelos la semana pasada, que convulsionaron al municipio y dejaron a miles de trabajadores sin llegar a sus áreas laborales, y que por supuesto perdieron económicamente, porque ese día se los van a descontar. Sigue siendo una estructura que puede generar conflicto. ¿Cómo enfrentan esto? Si lo único que pueden hacer los priistas es cerrar avenidas, amparados en el alcahueteo del gobierno del estado, en la impunidad que les otorga que el gobierno del estado no hizo nada para liberar esas vialidades, si eso es lo mejor que puede hacer el PRI, maldita sea la hora en que el PRI siga teniendo registro en Ecatepec, porque no están haciendo nada positivo. La estructura del PRI es un mito genial. Pregúntales los problemas que tienen para cuidar casillas. Con todo y el dinero que están ofreciendo, hoy nadie quiere cuidar casillas a favor del PRI. Las estructuras que tradicionalmente representaban al PRI en el territorio han preferido o bien apoyar a Morena por la simpatía que tienen con Andrés Manuel López Obrador, o simple y sencillamente mejor hacerse a un lado. Pero la estructura del PRI ya no existe, lo único que existe es una familia, es un conjunto de personas que actúan como familia y que se han apoderado del registro de ese partido. Tú observas las planillas de los otros partidos chiquitos y ahora resulta que casi todas son planillas de priistas que obviamente ya no tienen lugar en el partido de antaño, porque ese partido está dominado y controlado por estas familias que lo asumen como parte de su propiedad. Entonces el PRI no tiene la capacidad ni de cubrir las casillas del municipio y por lo tanto no tiene capacidad de ganar la elección. Morena no, es un partido que tiene dificultades como partido, pero no como movimiento. En Morena confluimos varios movimientos, algunos de centro, algunos de derecha, algunos de izquierda, como es el de nosotros, y tenemos una capacidad de movilización que cualquiera de nosotros solos podemos cubrir la estructura de las casillas de Ecatepec y movilizar a la gente. Podemos cubrir la estructura de Morena, del PT, del PANAL, del Verde, la que nos pongan, porque hay un movimiento a favor de la Cuarta Transformación que confía en que lo que sigue va a cumplir con sus expectativas. Morena es la única oportunidad que tiene Ecatepec de salir adelante, porque estaría continuando el alineamiento con la política federal. Y si en esta segunda administración de Morena en Ecatepec se logra quitar el obstáculo que significa el gobierno priista en el estado y logramos alinear gobierno federal, estatal y municipal a favor de Morena y del Movimiento de Regeneración, estoy seguro que en poco tiempo se lograrán resultados contundentes a favor de los derechos de la población. El principal y más urgente es sustituir toda la red hidráulica para que el agua de los pozos llegue a los domicilios. El segundo es terminar con los abusos policíacos a través del nuevo modelo de justicia cívica que termine con la corrupción y por ende con los abusos que propicia la corrupción. Y el tercer aspecto es la modernización en la prestación de los servicios públicos, de tal forma que la ciudad sea renovada urbanísticamente hablando y eso facilite la reactivación económica con la llegada de nuevos proyectos productivos, de nuevas industrias, de nuevas empresas que le den a la gente derecho a un empleo digno y bien remunerado.